El barrio Catalina Sur fue construido a principios de 1960 por el Plan Municipal de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Fue proyectado para la clase trabajadora con un sentido absolutamente innovador. Hoy vamos a recorrer las calles y lugares principales de este barrio. El barrio Catalina Sur fue pensado como un proyecto de ciudad moderna destinada a los ciudadanos del futuro. A mí me parece que son muchos los méritos del conjunto de Catalina Sur. Lo primero que se observa es como una convivencia de edificios altos y edificios bajos, que es una manera, me parece, de integrar el conjunto, una urbanización nueva, hacia un entorno que lo rodea, que también es bajo, ¿no? De manera de no aislar un conjunto de una escala notablemente diferente que lo existente. El desafío era grande: proyectar viviendas que no fueran muy costosas, resistentes y que no demandaran demasiado tiempo de construcción. Aquí todo es simple, muy cuidado y previsto por sus arquitectos. También hay como ciertos programas en el interior del barrio, como ser un lugar para una futura escuela, una parroquia, que también integran lo que podría ser un tejido residencial mezclándolo con otros programas. La disposición de estos programas es muy interesante porque está como mezclado en el conjunto, intercalado, de manera que se producen como aperturas espaciales entre los edificios altos que los distancian mucho más entre sí. Con el objetivo de recuperar el barrio, la calle, los espacios públicos comunes y las zonas de recreación, los arquitectos buscaron evitar la monotonía de la ciudad tradicional y se inspiraron en los conjuntos de viviendas modernos que se estaban construyendo en los países más desarrollados. La proyección de viviendas variadas, que iban desde los monoambiente a los departamentos de tres dormitorios, intentaba promover la convivencia de distintos sectores sociales y así evitar las críticas que recibían los edificios de viviendas más apretadas. La variedad de formas, alturas y las diversas dimensiones y distancia de los edificios le dio al espacio una gran plasticidad. Son decisiones bastante simples, digamos, las de este conjunto. Tiene también todo un tema que me parece para la vivienda social es muy importante, adecuadas decisiones constructivas. Son edificios que hoy se ven en buen estado de conservación. Las carpinterías se mantienen bien. La decisión de los postigos como elementos de oscurecimiento de las carpinterías parece haber sido una buena solución. También la decisión de hacer unas losas sin vigas de manera a dar flexibilidad a los interiores de los departamentos también parece ser una buena decisión. El cambio de posición de las aberturas le dio a las fachadas un gran aspecto lúdico. Son aberturas controladas, son aberturas medidas, ¿no? En este caso él las maneja como vanos verticales que le van descomponiendo un poco la estética del edificio en una estética de planos horizontales para lo que se ve como los planos de las losas y verticales los planos de los muros que se van separando entre sí de una manera, se podría decir, como una estética neoplástica a través de los vanos. Me parece esta decisión de controlar mucho la abertura del muro tiene que ver con las pérdidas de calor, con las pérdidas de frío. Y la manera de hacerlo también me parece adecuada. Estas viviendas significan una obra coherente para las clases trabajadoras. Y la Escuela de la Pena completa el sentido innovador que tiene el barrio. Me parece también hay un criterio que han tomado los proyectistas de llevar todos los autos hacia el borde, con lo cual uno observa que todo tiene una gran peatonalidad. Esto sumado a ciertas superficies de piso que se extienden adelante de estos edificios públicos, de la parroquia, del Colegio de la Pena, una gran obra de Manuel Bortagaray. Y esto le da a todo el conjunto como una suerte de condición de gran plaza y que arman un espacio de gran carácter.
Escuela de la Pena se encuentra ubicada en la parte central del barrio Catalina Sur. Fue donada para la comunidad por el italiano Carlos de la Pena, el fabricante de los cuadernos Rivadavia, y se inauguró el 12 de abril de 1971. Una de las características principales de la escuela es que puede ser observada desde los edificios que la rodean. Que en el corazón del barrio esté una escuela es como algo súper significativo. Me parece que la escuela está pensada en relación al barrio que lo rodea, porque si la tipología tradicional de escuela tiene un patio en el medio, esto combina la idea del patio en el medio con un montón de terrazas que forman realmente como una quinta fachada de la escuela, que es quizás una fachada más importante que las otras cuatro y que te muestra que la escuela está pensada para ser vista desde arriba. Para aprovechar la luz natural, se utilizó iluminación cenital, razón por la cual las aulas se construyeron en el piso superior. El resto se ubicó en la planta baja alrededor de un patio central, aprovechando su iluminación natural y el clima de alegría que da la luz del sol. Y antes de hacer el proyecto de la escuela, Bortagaray va a Finlandia, lo conoce Alvar Aalto, se interesa por la obra de Alvar Aalto, estudia la obra de Aalto. La manera de entender la luz es completamente distinta, como es un recurso tan escaso en Finlandia, donde hay muy pocas horas de luz, como se aprovecha en todas las orientaciones. Y entonces tiene un desarrollo en toda su obra de distintos sistemas de lucarnas y de iluminación cenital, que es súper interesante ver cómo aparecen en la escuela de Bortagaray, en la Escuela de la Pena. El espacio se pensó en torno a un sistema de rampas que comunica los diferentes lugares. Es interesante ver cómo este edificio combina las dos cosas, o sea, no es una reelaboración o un trabajo a partir de la obra de Le Corbusier, sino que junta muchas otras influencias, pero sí, la rampa es el tema de Le Corbusier dentro de la obra y emparenta esta escuela con otras escuelas, como las escuelas de Alem en Misiones de Soto y Rivarola y la escuela Manuel Belgrano en Córdoba de Vidinós, otro equipo grande de arquitectos, que también tienen la rampa como tema central. A diferencia de las otras, en esta la rampa está como metida dentro de los volúmenes y no es un objeto escultórico suelto, sino que lo interesante de esta rampa es qué es lo que uno ve cuando la va recorriendo, más que la vista de la rampa desde afuera como pasa en estas otras obras o en obras de Le Corbusier. O sea, no es que es una escultura y un lugar para caminar, sino que la fuerza está puesta en qué es lo que uno ve cuando la recorre. Los arquitectos que diseñaron esta escuela quisieron que fuese luminosa, colorida, alegre y claramente comprensible para el niño. Y lo lograron.